nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que San Juan Bautista nos señala un camino a seguir esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo contaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaron este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. El nacimiento de Juan el Bautista, como la llegada de cualquier criatura a este mundo, viene siempre, decimos en chileno, con una marraqueta bajo el brazo. Es decir, toda criatura a la cual Dios permitió por la concepción del amor de sus padres llegar a término y venir a este mundo, es en sí misma una buena noticia. Aun cuando las circunstancias no hayan sido deseadas, aun cuando irrumpa en un momento más bien crítico de su familia, con pocos o muchos recursos, etc., es siempre una bendición. La vida es siempre una bendición. Y por eso sabemos que sobre cada criatura, como lo fue aquel día, al dar a luz Isabel, a quien sería el precursor de Cristo, la mano del Señor estaba sobre Juan. Y la mano del Señor está sobre toda criatura. La bendice, la acoge en esta vida, le regala una familia, ojalá más adelante también una incorporación más plena a esta gran familia por medio del bautismo. Ojalá que nosotros procuremos siempre mantenernos a la sombra de esa mano del Creador que nos cuida, que nos indica un camino, que nos invita a seguir adelante. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Juan el Bautista les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.